si algo hemos aprendido es que si hay un problema muy fuerte de falta de agua en México y de sequía. El 54% del territorio nacional tuvo en 2023 problemas severos de sequía. Pero el problema del agua, me interesaría insistir, también es un problema de desigualdad. El 70% del volumen de aguas concesionadas en este país está concentrado en el 2% de los titulares. Tan solo Coca-Cola concentra 59 mil millones de litros concesionados de agua. Pepsi, 31 mil millones. Danone, 19 mil millones de litros. Tienes que cambiar el enfoque con el que se distribuye el agua. No es cierto que el problema sea el consumo humano, aunque es evidente que necesitamos una nueva cultura del agua, que necesitamos nidos de lluvia y que necesitamos políticas que cuiden el agua de manera sensible. Pero el problema fundamental es un problema de desigualdad. Y cambiar el sistema alimentario mexicano, eso ayuda también a la primera pregunta, la del campo. Necesitamos reactivar los mercados públicos, comedores para que la gente tenga acceso a alimentación sana y nutritiva, y todo eso se puede lograr también con una mejor cultura de cuidado del agua.